Martín, buenos días. ¿Cómo estás? Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Estás contento? Pues también nosotros estamos contentos porque has sido un ángel de Dios en este momento para todos nosotros. Y ahora el Señor se va a quedar para siempre en tu corazón. Por eso te vamos a recibir con mucha alegría toda nuestra comunidad cristiana, porque también recuerda que tú eres el consentido de vengan a mí y no se lo impidan, porque el que no se hace como los niños no sabe lo que es el reino de Dios. Que Dios te acompañe, que Dios siempre esté en tu corazón y que tú pidas mucho por nosotros para que también sigamos ayudando a muchos niños que como tú estamos trabajando y luchando siempre por la vida. Que de esta manera Dios te acompañe y te bendiga y sobre todo siempre se quede en tu corazón. Vamos a iniciar con mucha fe y con mucha esperanza nuestra celebración eucarística. Pasen por favor. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso más. Y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, el amor de parte de nuestro Señor Jesucristo, que ama a los niños, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues lo más bonito en este momento es sentirnos siempre arropados, Mati. Aquí están algunas catequistas, están niños, está toda nuestra comunidad. Y hoy también queremos manifestar nuestro agradecimiento por tu lucha, por tu gran fe, porque todo mundo te ha mirado cómo has ido caminando y viviendo. Ahora tú también, ¿verdad? En este templo de la Pastorcita, la Virgen María, que como tú, también fue una niña y también aprendió con sus padres a crecer en la fe. Vamos juntos todos también a reconocer todo lo que hemos dejado de brindar a nuestros niños, que hoy de manera muy especial en este mundo necesitan más de nuestro amor, de nuestro abrazo y de nuestro cariño. Por eso vamos a pedir perdón y juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar el mensaje de Dios, segundo domingo de Cuaresma. Considero papás, familia de Mati, todos los papás, que la lectura primera tiene mucha razón en este momento. Escuchemos con atención. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moría y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
desgracia, siempre confiaré en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud en sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse un momentito, por favor? ¿Ya te cansaste, Mati? ¿Estás contento? ¿Sí? Muy bien. Pues fíjate que vi que estabas muy atento a la palabra de Dios. Y que también estabas cantando el salmo, ¿verdad? Siempre confiaré
en el Señor. Y es lo que tú siempre nos has enseñado. Todos te han admirado realmente, tus enfermeras, tu familia, tus amigos, mucha gente, así como también gente que como tú, Brian, Ángel, ay, me faltó otro niñito que estamos luchando también con este camino, bueno, y ahorita también Liz, ¿verdad? Pero ella ya está bien contentita. ¿Por qué? Porque ya Dios ha visitado su corazón y ahora el Señor va a visitar tu corazón. ¿Por qué? Porque tú eres parte de toda una esperanza. Y exactamente la lectura primera para todos nos ha dado precisamente este mensaje bien clarito. ¿Ustedes aman mucho a Dios, sí o no? Sí. Todos. Sí. ¿Sí? ¿Y Dios ha dado mucho por nosotros, sí o no? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Y estamos dispuestos también a sacrificar y entregarle a Dios, a nuestro único Hijo, a Dios? Esa es la prueba. Esa es la prueba. Y en esto, realmente, ustedes han ido aprendiendo. Tú, Mati, ¿entregarías a tu papá, a tu mamá, a Dios si Él te lo pide? ¿Sí? ¿Por qué lo harías? A ver, ¿por qué lo entregarías? Y es lo que debemos de conservar siempre en nuestro corazón. Es una palabra que Dios confiamos. Y tú hacías oración, te hacías tus oraciones. ¿Y qué le pedías a Dios? Que te sane. Y te va a sanar. Y te va a sanar. ¿Por qué? Porque Él también, aquí lo tenemos, mira, ahí está crucificado. Pero mira, todavía está vivo. No está muerto, está vivo. A mí me encanta siempre el Cristo de agonía, porque realmente estamos luchando por la vida y eso es lo más importante. Yo solamente quiero decirles a todos ustedes, primeramente agradecerles esta oportunidad de lo que Dios nos ha brindado para reunirnos, ir acompañando a todos nuestros niños, pero sobre todo no hay palabras más para poder decir: aquí está mi hijo que tanto amo, escúchenlo. Y escucharlo en el dolor y en el sufrimiento y en la esperanza, como todos los niños. También a Brian yo le preguntaba, o más bien él decía también, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me quiere curar? No, si te va a curar. Y te va a dar vida y te la va a dar de otra manera. Una vida que siempre estará siempre en nuestro corazón, Mati. Y quiero que tú también nos sigas amando a todos nosotros. Y es esto lo que el Señor hoy nos dice. El hecho de que para llegar a la vida tenemos que pasar por la pasión. Todos tenemos que pasar por la muerte, porque precisamente nuestro Dios pasó por allí. Y lo más importante es que en la muerte comienza la vida. La vida feliz, que es lo más importante. Y simplemente escuchen. Escuchen a nuestros hijos. Escuchen a nuestro Dios, que es lo más importante. Y que de esa manera, Mati, realmente tú, como todos nuestros niños, queremos seguir escuchando. ¿Qué es lo que tú le quieres pedir a todos los papás? ¿Qué les quieres pedir a todos los papás, Mati? Que nos cuiden. No más. Que nos cuiden. Que les demos un abrazo, que les demos cariño, y eso es lo más bonito de la vida. Ustedes, papás, familias, hoy lo más importante es el hecho de agradecer de parte de Dios, el hecho de vivir este amor en el dolor y en el sufrimiento. Sigamos cargando la cruz de cada día, pero la fe y la esperanza hasta el último momento. Es lo que nos une. Y es lo más bonito de la vida. Mati, gracias, porque Dios te ama. Eres el hijo amado de Dios. Y vamos a seguir escuchándolos a ustedes para que sigan siendo, nos sigan ayudando a mantener un corazón humano, sencillo y solidario. Felicidades, Mati. Un aplauso para él. Vamos a brindárselo con todo este cariño. Muy bien.
Y vamos a, primeramente, a bendecir al mar. ¿Sí, Mati? Lo más bonito es que ya tú, híjole, eres buenísimo en la vida. Pero nosotros a veces como papás sí nos olvidamos de nuestros pequeñitos. Por eso vamos a hacer nuestra renuncia al mal y vamos a hacer nuestra profesión de fe. Y vamos, yo les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a portarnos mal? Que no, ¿verdad? No, ¿verdad? Tú no te la metes, tú eres bueno, todavía no conoces el mal, ¿verdad? Realmente en la vida. Y también les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María, padeció, murió y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen también en su Espíritu, el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida? Sí. ¿Creen también en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica? Sí. ¿Y creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Y todos juntos vamos a decir, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues solamente quiero dejarles también la inquietud de los apóstoles, los discípulos. ¿Qué significa eso de resucitar de entre los muertos? Ahí está la vida. Ahí está la clave. La vida en medio de la muerte. ¿Por qué buscan entre los muertos al que siempre estará vivo? Y esta es su luz. Es nuestra luz. Vamos a continuar con nuestro canto de ofertorio, recibiendo las ofrendas que vamos a entregarle a Dios. ¿Amén? Órale pues. Cantemos. Pueden sentarse, por favor. Quiero que ya no quiera hambre, no, no, sí.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar la muerte a los discípulos, se mostró en el Monte Santo en esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso con los ángeles y los santos cantamos este himno de alabanza. Eres en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Desde aquella noche, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Mati, aquí está el Señor. Nosotros lo recordamos a través de este pan, porque aquí en este pan está toda su vida. El Señor Jesús aquí nos está diciendo: aquí recuérdenme en este pan. Y todos los que coman de este pan tenemos que ser personas buenas, tenemos que ayudar a quien lo necesite, tenemos que tener un corazón bueno. Aquí está el Señor, ¿sí? Y tanto te ama, que Él también, como Isaac, Abraham en su momento, Él dijo: yo ahora me entrego, ahora yo voy a dar la vida, y a través del vino, que es la sangre de Cristo, es donde Dios manifiesta su amor, y es lo que tú vas ahora a recibir, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora Él se queda contigo, ahora tú vas a vivir lo mismo que Él vivió. Todos tenemos que aprender a vivir, a ser un alimento, y tú nos alimentaste con tu fe.
Y tú vas a dar la vida por nosotros también, ¿sí o no? Vas a ser un niño que siempre estarás en nuestro corazón y vas a ser una luz como tantos niños que han luchado siempre por la vida. Yo te pido que en el momento de comulgar te acuerdes de todos los niños huérfanos, porque ya papá y mamá ya no están, por todos los niños que tienen hambre, por todos los niños que no reciben un abrazo, un cariño, ¿sí? Ahorita Liz no alcanzó a recibir al niño, ¿sí? Se nos fue antes de tiempo, pero lo importante es que ella está, también está con nosotros. Y entonces es esto lo que te toca a ti. Vamos a pedirle eso a Dios y vamos a pedírselo como tú bien sabes, la oración del Padre Nuestro. Te la sabes, ¿verdad? Con mucha fe vas a decirle con mucho corazón y sobre todo esa palabra, ¿sí? Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿De acuerdo? Nos unimos en esta fe y todos juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todo mal y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, esperemos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz esté siempre con todos ustedes. Pues vamos a brindarnos ese signo fraterno de paz, todos juntos como familia. Dense la paz con mucha alegría. Queridos hermanos, Él es el Hijo de Dios que tanto ama y simplemente nos dice: yo no vine a condenar, yo vine a salvarlos, yo vine a enseñarle lo que es un corazón humano que sufre, que llora, pero que lucha por la vida. Y lo más importante es, escúchenlo, recuperemos su palabra, leamos la Sagrada Escritura, allí en tu celular, la lección divina de cada día. Es muy bonita, búsquenlo cada día. Nuestro corazón encontrará muchísima paz. Qué dichosos somos cada uno de nosotros, porque nuevamente el Señor nos invita a compartir en su cena. Dolor, sufrimiento, lágrimas, pasión, su primera estación de su viacrucis. Mati los necesita. Allí empezó. Y estamos todavía, tal vez, en la novena estación. Seguimos cargando la cruz, pero sigamos con la misma fe y con la misma esperanza.
dichosos, porque nuevamente el Señor nos invita a compartir en su cena. Y juntos digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Quisiera invitar a nuestras catequistas que están, a Lupita, Fabi, Silvia, Yolis, Rosita. Vamos en un semicírculo representando a todas nuestras catequistas que siguen dando amor y cariño. Es de las cosas que yo les he dicho: sean una madre para nuestros niños en esta realidad que estamos viviendo. Y si me lo permiten también, esta despensita que han traído, poderla compartir también con la familia de Liz. Ayer fui a llevarle despensa y su panecito también para poder acompañarlo durante la noche. Pero también por Ángel, que es de la Preciosa Sangre, que estaban en nivel 8, el 8. Vamos a ver, porque él ya está acostadito, ya lo encontré, ya fui a visitarlo y todo. Pero son de las experiencias que de verdad hay que mantener siempre ese corazón humano. Entonces ahorita vamos a arroparlo como representando a tantos niños que hoy necesitan amor y cariño, y que de esa manera Dios nos fortalezca en todo momento. Thank you.
Quiero pedirte un favor, Mati. Quiero que los papás estén aquí adelante de Mati, por favor. Los papás que representan a las dos familias que han ido acompañando. Si quieren de frente, mirando de frente a su hijo. Mati, ahora te pido que les des su bendición a tus papás. Así cuando te persinas, dales así la bendición a ellos. Para que de esa manera, ándele. Eso es lo bonito. ¿Me? Bendícelos. Ahora, papá, porque eso los niños es lo que nos hace falta, es lo que siempre les he invitado. Bendigan a sus papás y papás bendigan a sus hijos. Este es su tesoro, su hijo que el Señor les ha regalado. Llévense la lectura primera. Los ha puesto a prueba, pero es hijo de Dios, Mati. Es su hijo. Y sigamos luchando con esa misma fe. Yo quiero pedir a las catequistas, si me hacen favor de los sellos, bueno, para ahorita, pongan la fecha, nada más, ahorita los niños que traen su tarjetita para que yo me vaya corriendo a poco aquí, pongan nada más la fecha y pongan el nombre de ustedes como catequistas, ¿está bien? Lupita, Jordi, Fabi, sí, etcétera. Ahí se apuntan con las catequistas los niños y ahorita mando el aviso que vale para que sí, todos estemos al tanto y me dé tiempo de alcanzar a llegar allá a Cocopi a las siguientes celebraciones y después San Ramón. Muchas gracias por esta fe, gracias por este amor, que es lo más importante. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración final. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira, Mati, aquí está precisamente un signo muy bonito, la Sagrada Familia. Son ustedes que realmente van a vivir siempre en la vida y siempre unidos, que es lo más bonito. Es un signo muy valioso que debemos de conservar. Y como te digo, a partir de ahorita que Jesús está en tu corazón, háblale con mayor esperanza y mucha fe. ¿De acuerdo? Y vamos a encomendarte a ti y a todos nuestros niños
para que el Señor los llene de muchas bendiciones. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se quede siempre con ustedes. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Mati. Que Dios los bendiga a todos nuestros niños que tanto amor, tanto cariño necesitan. Dense esa oportunidad. Nunca dejemos de luchar y mantener siempre la fe. Terminamos con nuestro canto de salud. Muchas gracias también, ¿eh? Y gracias también a Quique que nos dio oportunidad de cantar, ¿verdad? Ánimo. Gracias.